credo del enfermo y el anciano predicador. Creo que Dios Padre, que ha creado todas las cosas del cielo y de la tierra, no ha creado el dolor ni el sufrimiento, pero sí los permite con designios de amor y de misericordia. Creo que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ha venido a la tierra para salvarnos. A través de su muerte en la cruz y su redención, ha transformado y santificado el sufrimiento, dotándolo de un valor salvífico y redentor. Creo que el sufrimiento es parte del alma y el gran cooperador de la redención y la santificación. Creo que el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida, es amor, y que en sus manos el dolor no es más que un medio de que se vale su amor para transformarnos y salvarnos. Creo que el sufrimiento ofrecido por amor es tanto y aún más fecundo que nuestras palabras y obras, y más poderosas han sido para nosotros y más eficaces a los ojos de su Padre las pocas horas de la pasión de Cristo que todos los años de su predicación y de su apostolado en la tierra. Creo que a través de la enfermedad y las limitaciones de la vejez, completamos en nuestra carne lo que le falta a la cruz de Cristo, y de esta manera colaboramos de manera incomparable con la obra redentora en beneficio de la humanidad. Creo en la eternidad, hallaremos a aquellos que han soportado y abrazado la cruz, y que sus sufrimientos y los nuestros irán a perderse en el infinito amor divino y en las alegrías de la definitiva reunión. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén.